Estamos con Juan Carlos de leer un titular que cita una frase, ¿no?, de Sebastián Piñera, el presidente de Chile, y dice: sabremos defender nuestra soberanía marítima con toda la fuerza. Pero solamente esa parte recortada, ¿no? Entonces, en realidad, hoy se ha dado el alegato chileno, y si uno lee eso, lo primero que entiende es: nos vamos a la guerra, ¿no? Chile quiere utilizar las armas, ¿no? Pero no es así. Se ha recortado la frase, ¿no? Sí, el presidente chileno, en una frase un poco más extensa de lo que es el titular, dijo que con toda la fuerza de los argumentos, de la razón, de la nacionalidad, etcétera, da una serie de alcances más, no es solamente como el tema de la fuerza, ¿no? Porque la primera impresión... Claro, pues suena belicoso el la titular, frase, ¿no? La cita textual. Bueno, entonces hay que pedirle a nuestros colegas un poco más de respeto, un poco más de cuidado, ¿no?, al tocar este tema, porque me parece que ya estamos exagerando, no solamente en el triunfalismo, ¿no?, sino también en el qué gana, qué pierde, que de pronto es una revancha de la guerra del Pacífico. Y nada, esto es un tribunal, esto es como si estuviéramos en el Poder Judicial, digamos, ¿no?, salvando la distancia y un poco remitiéndonos al ámbito nacional, ¿no? Es algo así, esto es un juicio, aquí no hay guerra, aquí no hay ni siquiera política. Hay hay un proceso. Incluso hay instancias más allá, como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por si alguna de las partes no quisiera acatar algún extremo del fallo. Claro, ¿no? Hay sanciones, o sea, incluso, ¿no? Incluso hay más allá alguna salida que la de las armas, ¿no? Bueno, y esta señora me dijo también, bueno, pero vamos a tener atún ahora, ¿no? Ese es un poco también... Más bien esa zona del mar tiene anchoveta. Pero tenemos bastante anchoveta nosotros, ¿eh? No sé si habrá atún, no sé si habrá perico, no sé si habrá salmón, en fin, no sé qué cosa pueda haber, pero tampoco no podemos esperanzarnos en este triángulo muy pequeño y pensar que nos vamos a beneficiar económicamente, porque para un país los 100 millones de dólares que se dice tiene esta zona en recursos, no explota esta zona en recursos, es muy pequeño. Es mínimo, ¿no? El Perú, para que la gente se dé una idea, exporta más de 2.000 millones de dólares anuales en recursos hidrobiológicos. O sea, eso es una pequeñísima porción, no sumaría nada. Yo creo que más que todo es una cuestión simbólica, es una cuestión de justicia, de equidad, ¿no? Y más creo que beneficia sobre todo a los pescadores artesanales de esa zona, que son los que tienen problemas con el tema del mar territorial, porque avanzan un poco desde la costa y ya se encuentran en aguas chilenas, ¿no? No les deja mucho campo de acción. Es para ellos más, que es una economía prácticamente familiar, ¿no? Sí, pues es verdad. Así es que, bueno, les quería contar esta anécdota porque resume de alguna manera lo que está pasando, ¿no? Aquellos que de pronto no son entendidos en la materia o solamente siguen por noticias, ahora que se le ha dado tanta importancia al asunto, que medios de comunicación han mandado sus periodistas, es un poco la impresión que genera el asunto por aquí, ¿no? Hay guerra, ¿qué está pasando? Nos estamos peleando, la gente revancha, también a veces unos, de repente en fútbol nos ganan, pero vamos a ganar en esto, piano, ¿no? Ni una ni la otra. Este es un caso jurídico, este es un caso que se está ventilando en la Corte de La Haya, que debe ser acatado, es un tema de justicia internacional, ciertamente tiene que ver con la geopolítica, pero eso creo que va a ir ya después. Ya la geopolítica quedó de lado cuando cuando en todo caso Perú fue a la Corte y Chile, bueno, obviamente tenía que acatar el ingreso al proceso. Sí, por lo pronto el delegado peruano, el jefe de la misión que nos está tocando defender, que es Alan Wagner, ha dicho ahora una breve declaración a la prensa que, según lo escuchado y lo expuesto por los agentes chilenos, él siente que el país del sur no ha explicado ni cómo, ni cuándo, ni dónde hubo la firma del tratado, ¿no? Eso Chile no lo ha podido especificar, lo que abonaría en favor nuestro. Bueno, según la lectura de este lado de la frontera, desde el otro lado siente que también ha sido una declaración sólida. Vamos a ver qué es lo que dice el tribunal al final. Todavía falta toda la jornada de mañana para que Chile siga exponiendo,
y luego tendremos un receso largo hasta el día 11, que vuelve a Perú al estrado a, no tan largo, a ¿no? terminar de exponer. Bueno, son unos cuantos días. Largo va a ser y esperar el fallo, y, ¿no? Claro, de ahí vienen varios meses, ¿no? En los que habrá que trabajar de ambos lados, el tema de apaciguar ánimos, de acallar esos tambores de guerra que empezarán a sonar de seguro. Uh-huh. Y tratar de explicar a la población que más allá de lo que diga la Corte, hay un futuro en común en cuanto a integración que se tiene que dar de todas maneras, ¿no? Porque como hemos uh-huh. escuchado varias veces aquí, la gente y los expertos que hemos entrevistado, que sí nos vamos a hacer para siempre. Toda la vida, así es. Bueno, y el canciller chileno, ¿no? En contraparte, Alfredo Moreno, dijo que el límite marítimo entre Perú y Chile es el paralelo que pasa por el punto donde termina la frontera terrestre de ambos países. Dice, tenemos que estar tranquilos y con confianza en nuestros argumentos que hemos expuesto. Bueno, eso es debatible, ¿no? Argumentos entre comillas, debería decir, en todo caso, que hemos expuesto, seguiremos exponiendo todo el día de mañana. Porque, como bien decía Rafael Roncagliolo, a Perú le asiste la fuerza de la razón. Perú tiene una posición sólida, ¿no? Y tiene documentos que lo respalda. Estamos con Miguel Yacolga también. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Bien, también pues con la expectativa de todo el mundo, ¿no? Ahora es escuchar el día de mañana la segunda parte, que va a ser más extensa y mayor cantidad de argumentos tendrá que mostrar Chile, ¿no? He escuchado hoy en la mañana también un especialista decir que uno de los principales temas está en que se puede demostrar que lo firmado entre Perú y Chile es un acuerdo y un tratado, porque es modificable, ¿no? Porque hay una parte de lo que se firmó es que se puede modificar, y mientras que un tratado de límites pues es a perpetuidad e inmodificable, ¿no? Entonces los argumentos por ahí tendrán que ir y venir de todas maneras, y todavía, como ustedes muy bien decían, pues hay mucho por ver, y sobre todo mucha expectativa por saber lo que finalmente resolverá la Corte el próximo año, ¿no? A mediados del próximo año. Bueno, vamos a estar en todo caso al tanto de lo que ocurra en La Haya. Este tema de, aunque ya queríamos cerrarlo, bueno, no se puede cerrar del todo, me refiero al tema de José Viena, digo, no se puede cerrar del todo porque va a tener que responder ante el Congreso, ¿no? Uh-huh. Probablemente el presidente Humala lo ha perdonado, el premier Jiménez le ha dado la bendición, pero el gran problema en este asunto es que cuando se pasa por agua tibia o no se dan las explicaciones del caso o no son sinceras las disculpas, ¿no? Porque la prepotencia para eso también actúa, ¿no? Al dejar pasar, nada más, bueno, ya, pues ya fue, ya, ¿no? Disculpas y se acabó, ya todo tema está zanjado. Y lo digo porque, como lo adelantaba el resumen informativo de Radio San Borja, el Instituto de Medicina Legal de la Fiscalía ha presentado el certificado médico que fue efectuado el 28 de noviembre y comprueba que Ana Lucía Ramos, trabajadora de la empresa LAN, tenía señas de agresión tras este altercado con el ministro de Trabajo, a pesar de que este negó pues agresiones físicas, ¿no? El certificado es el 024695 y la joven presentaba esquimosis negruzca, ¿no? Que es un moretón. Uh-huh. En poca palabra. Así es. Y tanto así que 4 por 2 centímetros es grande, ¿ah? ¿Eh? Uh-huh. Sí, bueno, más o menos. Bueno, no es una manchita, ¿no? Es un moretón. Claro, y tanto así que se determinó 2 días de descanso, ¿no? Porque la agresión, el nivel de agresión se mide para los términos legales en días de descanso médico que necesita según la agresión. Le dieron 2 días. Tres días, yo había leído 2, bueno. 3, 2. No, el informe médico recomendó descanso de 3 días. No sé si al final se tomó 2, pero también le recomendó una evaluación de traumatología. Entonces la cosa no era tan así, tan sencillo, ¿no? No, además no haya sido sencillo eso, prueba que hubo una agresión. Y eso creo que ya lo descalifica como para ejercer el completamente cargo que está ejerciendo, ¿no? No solamente, creo que aunque ella quiere evitarse problemas y quiere tranquilidad en su vida, creo que una denuncia, pues lo que escuché también de algunos especialistas es que la denuncia continúa, ¿no? La denuncia de oficio, sí, la tiene que continuar el Ministerio Público, la Fiscalía de oficio, ¿no? Ahora, legalmente no es tan grave, yo no creo que le pase mucho a Villena, más allá de que le digan que le pague lo
los medicamentos que puede haber consumido. No hay ahí un delito, ¿no? Porque de 30 días para arriba son lesiones graves y podría haber alguna consecuencia penal. En este caso no la hay. Bueno, pero moralmente ya está descalificado. Claro, estamos hablando del tema moral. Político, ¿no? Ya está destruido prácticamente. Está descalificado. Descalificado. Y la gente dice, y solo el gobierno se ha abierto un frente, ¿no? Es otro motivo más por el cual criticarlos cuando han podido solucionar el tema de otra manera, ¿no? Pidiendo que el ministro renuncie y punto. Y ser más claros y más de pronto consecuentes, ¿no? Porque se habla de una, se hace una campaña de lucha contra la violencia de género y se actúa de esta manera, y cuando se le pide explicaciones desmerecen, ¿no? Minimizan como si no hubiera pasado nada, cuando de pronto mejor hubiera hecho, ¿sabes qué? Cometí un error, fue un lapsus, se me fue la mano, en fin, no sé, ¿no? Y se va por eso. Sino que simplemente tratar de sacarlo rápido el asunto ya, y el premier Jiménez también. No es un cargamontón, ojo, contra el gobierno, ¿no? Ni mucho menos, nadie quiere petardear, ¿no? Pero me parece que hay que ser un poco más consecuentes y rotundos en estos temas también, ¿no? El gobierno también tiene una especie de currículum, digamos así, en dilatar este tipo de decisiones, pues, las alarga demasiado, y ahí la oposición pues definitivamente hace su trabajo. Bueno, nosotros no vamos a dilatar más el primer bloque porque tenemos que ir a una pausa. Al volver vamos a hablar de el Metropolitano, tremendo roche que se ha armado con el asunto este del pasaje, si debe o no subir y de qué manera puede golpear la gestión de Susana Villarán. Regresamos.